Bueno, para mí es un placer recibirlo en vivo una vez más en el programa, el doctor Matías Bufa, médico de familia, una cara referente de la salud aquí en Sunchales. ¿Por qué? Porque cada vez están avanzando más los contagios de COVID, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional, provincial, regional. Y queríamos conocer un poquito cuál es hoy por hoy la situación epidemiológica en Sunchales, comenzando este 2022 tan especial. Y que no tiene nada que ver con lo que pasaba en el verano anterior, ¿no? Porque si bien la pandemia continuaba, bueno, ¿cuáles son las diferencias más allá del avance del contagio de COVID? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Nos relajamos más o esto nos tomó de sorpresa las diferentes variantes que van apareciendo en el mundo y que llegan a la Argentina, ¿no? ¿Cómo estás, Matías? Gracias por venir al programa. Para mí siempre es un placer recibirte. No, Marina, el gusto es mío. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, queríamos conocer un poco qué pasa con este avance que parece que brota de la tierra el COVID-19, sí. ¿No? Algunos colegas dicen que esto es más que una ola, es una inundación, haciendo referencia a las grandes olas de tsunamis o de inundaciones que lamentablemente vivieron algunas ciudades. Bueno, tomando un poco tus palabras, lo que recién decías, a esta época del año pasado, o quizás en diciembre, estábamos terminando la primera ola, que a Sunchales llegó allá por septiembre, nuestras primeras experiencias, nuestros primeros casos internados, y por suerte en diciembre se dio una bajante importante, que con la fiesta subió un poquito, pero claramente volvió a bajar en febrero. Convivíamos con muchos casos, pero muchos menos que los que tenemos ahora. Lo que vimos en este diciembre en Sunchales, en la región y en el país, es una crecida muy exponencial de esta tercera ola. Esperábamos entre octubre y noviembre la tercera ola por Delta, que no se dio, y no se dio no por casualidad en Argentina, sino que no se dio por el elevado nivel de inmunidad de vacuna que tenemos en Argentina, lo cual es algo a destacar. Pero claramente al llegar la cepa Omicron, que es mucho más contagiosa, que vulnera la vacuna, que permite los contagios y es muy contagiosa, pero que en los vacunados no produce formas graves, se da una rápida exponencialidad. Lo que tiene la característica de esta ola por Omicron es un crecimiento muy rápido. Nosotros pasamos de 2, 4 casos primeras semanas de diciembre a estar en 7, 8 antes de Navidad e inmediatamente a 40, 45 la semana intermedia y esta semana con picos de 80, 100, 170 el martes, que tiene que ver el acúmulo, siempre decimos, sábado, domingo, si hay que tomar los datos con mucha referencia. Ayer estuvimos alrededor de los 100, hoy vamos a estar en un número bastante similar. Claramente estamos casi en el doble de la cantidad de casos que tuvimos en el pico, que fue en la segunda ola, allá por abril o mayo. O sea, en cantidad de casos es una crecida muy exponencial, lo que implica para todos los equipos un gran esfuerzo en los testeos y aislamientos, es donde está concentrando gran parte de la labor. Y por suerte, pero no es por suerte, es por un gran trabajo que se ha hecho y sobre todo porque, insisto, hay una gran cantidad de población a nivel nacional, pero también a nivel local, de vacunados, con 2 dosis y ya muchos con 3, que hace que no estemos viendo internados. Hasta ayer había 1, hoy tenemos 0 internados en el hospital local, esto es de hace un rato, y había una persona en críticos que bajó a sala, hay 2 personas en sala general en Rafaela, es decir, que hoy en la región, hablo castellano, no tenemos personas en críticos. Claramente una gran exponencialidad y verticalidad de los casos, pero no lo estamos viendo en la internación. Sí, claramente en los testeos, en las consultas, en los WhatsApp de los médicos de cabecera o en las guardias, es donde hoy se está dando la gran cantidad de gestiones y atenciones exponencialmente. ¿Cómo diferenciamos los síntomas de este nueva variante del COVID-19 con un resfrío común típico de verano? Es muy difícil, Marina, y te diría que casi imposible. Hoy hay reportes que hablan de la diferencia entre cepas. Es cierto que las hay, pero no deberíamos confundir a la gente que esto es un resfrío, esta fue tal cepa o esto es nada más que alergia. Nos pasa a los propios profesionales que hemos visto muchísimos, cientos y cientos de casos, que tenés dudas, porque a veces a una persona vacunada solamente le pica la garganta, a otra solamente le duele la cabeza. La definición es que 2 o más síntomas se sospecha de COVID y en el contexto de la cantidad de casos tenemos que confirmarlo o descartarlo. Cuando yo confirmarlo, testear a las personas, pero también comentario muy reciente, y estas son definiciones de esta semana, se van a asumir muchos contactos estrechos positivos por nexo epidemiológico. Es decir, cuando una persona es positiva en la familia, el resto de los familiares hacen síntomas y se asumen como positivos sin necesidad del hisopado. Bien. Esto es para descomprimir la cantidad de gente que va y en las ciudades son largas colas. Acá también se está trabajando intensamente, pero por suerte se está dando muy buena respuesta a toda la gente. Y también los nexos estrechos, aunque no convivientes, se van a asumir como positivos.
Ante tu pregunta, esta variante Omicron hace menos pérdida de olfato y gusto, hace mucho más febrículas que no estábamos viendo con la Delta, sobre todo acá tuvimos Manaos, dolores corporales, dolores de cabeza, pero no hay un signo que es claro en uno y claro en otra. Resfrío común, COVID, alergia, bueno, son claros síntomas muy similares a nivel respiratorio superior que tenemos que pensarlo y tratar de descartarlo. ¿Qué pasa con aquellas personas que siguen todavía con temor a vacunarse? Dentro de la comunidad científica hay médicos también antivacunas, pero no vacunas en general, sino específicamente la del COVID-19. ¿Cuál es tu consejo, Matías? No, mi consejo es claramente que tenemos que ir a la vacuna. La vacuna es lo que nos va a sacar de esta epidemia para transformarla en una endemia, que sea una enfermedad que cada tanto tengamos algunos casos. Déjame mencionar que cuando se vacunó para la polio, se erradicó una enfermedad altamente secuelado, nuestros mayores lo conocen mucho más que nosotros, con una vacuna que era virus vivo, que no tenía los márgenes de seguridad que tienen las actuales. Sin embargo, se erradicó la enfermedad a costa de algunos efectos adversos más severos que estas vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo pasó con el sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa y discapacitante. Y hoy, en determinadas poblaciones antivacunas de Europa, sobre todo en Italia, se dieron brotes de sarampión con chicos con meningitis secuelados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ser muy prudente al hablar o opinar de estos temas de vacunas, porque lamentablemente estamos poniendo a mucha gente en riesgo. Que esta tercera ola no haya casi casos graves o sean los menos, está claramente mostrado que está relacionado con la vacuna. En Argentina tenemos cepas delta circulante, que es la más grave de todas las cepas, y tendríamos las terapias altamente infectadas de gente, o perdón, llenas de lamentablemente casos críticos, de no ser por la vacunación. Los estudios más serios, Instituto Pasteur, estudios de Holanda, estudios que hace la Universidad de Oxford, hablan de que se bajó por lo menos entre 10 y 50 veces la posibilidad de internación a partir de la vacuna. Es cierto que es una vacuna que no completó la fase 4, es cierto, pero si tuviéramos que esperar los tiempos de una fase 4, que son 5 a 10 años, para que tenga todas las seguridades de una vacuna, nos llevaba por delante la cantidad de internados y fallecidos. Veamos la cantidad de fallecidos de la segunda ola, que estábamos en un promedio entre 400 y 500 en el pico, abril y mayo país, y hoy estamos entre 40 y 50 por día, con prácticamente la misma cantidad de casos por día. Estamos hablando de 10 veces menos fallecidos y prácticamente las terapias, a medida que aumentaron exponencialmente los casos, Córdoba, capital y todo el país, lo vemos en la región, no se incrementan masivamente las terapias, se incrementan muy, muy tenuemente y lamentablemente, también a mencionar, el 85% de los pacientes en terapia en todo el país son pacientes no vacunados. De internados por COVID. Volvió a reiterar para que quede claro el mensaje. Y esto es un dato científico, porque uno puede hablar la opinión de un médico, de otro, uno que no es referente para nada, si no me hablo de referentes nacionales, internacionales. 85% de la ocupación de camas críticas por COVID, en algunos lugares el 90%, son personas no vacunadas o con una dosis. Y se dan casos de personas con dos dosis que tienen muchísimo riesgo, más de 75, 80 años, más diabetes, obesidad, así. Toda esa cantidad de riesgo en un doble vacunado puede que en algunos casos sea la terapia, por supuesto que sí, no es infalible. La vacuna, y cada vez se demuestra más, no previene del todo la infección, pero sí la transforma en una forma leve, previene claramente la forma grave. Si hagamos un parangón, la vacuna de la gripe por muchos años, lamentablemente desprestigiada, pero que es una muy buena vacuna, previene la forma grave de gripe. Mucha gente, yo me vacuné y me resfrié. Pero la gripe grave, 40 grados de temperatura todos los días en una cama, muchos casos con neumonía por gripe y fallecimiento, no se producen generalmente en la vacunación. Sí. En tal sentido, Marina, mi opinión, y en realidad está basada en muchos sustentos científicos y en muchos estudios, que es lo que hoy tenemos que mirar, lo que dice la ciencia, qué pasó en los países con alta cantidad de antivacunas. Rumania, Austria. Bueno, sin ir más lejos, ¿por qué llegó Omicron desde África a expandirse a nivel mundial, ¿no? Porque claramente, solamente el 20% de la población estaba vacunada. Totalmente, Otro tema de las vacunas. Viste que algunos países restringen. Si tenés Sputnik no podés ingresar. ¿Qué es? ¿Estamos una grieta entre los laboratorios? Y que se produce también aquí, ¿no? Sí, yo creo que excede a los laboratorios, son cuestiones geopolíticas. Yo estoy a favor de la vacunación, claramente con lo que recién mencionaba, y de la vacuna que haya disponible. No, obviamente uno puede tener en lo técnico alguna preferencia, decir tal o cual vacuna puede tener alguna mejor respecto a otro, sí, pero si uno tiene la posibilidad de vacunarse con la vacuna que está disponible, es lo mejor que le puede pasar a esa persona. Sí. Sinopharm, AstraZeneca, Sputnik, Moderna, Pfizer, la que sea. Las vacunas combinadas, que es una pregunta muy frecuente, dan igual o más inmunidad
que las monovalentes, que son las dos de un mismo, es decir, también perdamos el temor a la vacuna combinada. Sí. Las combinaciones dieron muy alta inmunidad, no solamente acá, en Gran Bretaña, en Alemania, en España. España y Portugal, con un sistema de salud más rudimentario que el de Alemania, no tiene crisis de internación como lo tienen algunos países que tienen mucha población que llega cerca del 30% de población antivacuna. Uh-huh. Ahí te va marcando con datos claros, científicos, cómo se están comportando las terapias y los internados. Vacunación sí, y que puedas o no ingresar a un país u otro, yo creo que es más geopolítico. Lamentablemente, para mí, un pase de ingreso a país con la persona con vacunación completa o las que definen como país tener sí. esto, debería ser cualquier vacuna aplicada, porque todas han pasado la fase necesaria uh-huh. para aplicarse en las personas. No es menor que los adultos mayores, nuestros queridos abuelos, creo que ninguno ha dicho que no a la vacuna, Matías. No, me tal parece cual, que la mayoría, el 80-90% se vacunó con la tercera dosis. Dar datos locales, Marina, porque son sin nombre y apellido. Tuvimos un hogar cuando todavía teníamos la recién uh-huh. primera dosis aplicada. No, en algunos casos había llegado a la segunda, en la mayoría. Y de 14 casos, hubo una sola persona internada leve y volvió al hogar de ancianos y ninguna fallecida. Y todo el hogar, prácticamente todo, tuvo COVID y estaban vacunadas. Cuando se hubiera sido en la primera ola, que no había vacunación, esas 14 personas estadísticamente, y lamentablemente sabemos que la mayoría de esas personas hubiera estado en estado delicado o crítico. Entonces tenemos datos locales, datos regionales y datos mundiales en tal sentido. Y lo que sí anhelamos y esperamos es que tengamos cada vez más posibilidad de tercera dosis, porque eso nos va a dar una inmunidad mucho más robusta para lo que viene. ¿Se viene la flurona? No me animaría a decir eso. Es una combinación que está aislando expertos de Israel, mezcla de gripes con COVID. Yo lo que creo es que con la alta tasa de vacunación que tenemos, y si se llega rápidamente a la tercera dosis, que lo necesitaríamos antes del invierno, vamos a pasar muy bien el verano en cantidad de internados, como recién decía. Y en tal sentido deberíamos estar preparados para otras cepas que van a surgir. Sudáfrica y Asia tienen muy baja cantidad, no Sudáfrica, África en general, de vacunados, y pueden surgir nuevas cepas. Y la única forma de combatir eso es vacuna antigripal de los grupos de riesgo, vacuna COVID para todo el mundo. Es la manera de combatirlo, y respondiendo más preciso a tu respuesta, sí, los adultos mayores son los que más han adherido, pero déjame decir también que desde el comienzo de la tercera ola, muchísima más gente ha adherido a la tercera vacuna y muchísima población pediátrica, que no estábamos en altos índices, en 40-50% está accediendo a la primera o a veces a la segunda dosis, de 3 a 11 años la Sinopharm, de 12 a 17 la Pfizer, y eso es muy importante como país, porque era un nicho donde todavía circulaba el virus y podría, con la apertura de clases, tener otra vez brotes que se den intrafamiliares, que tengamos una buena inmunidad en los chicos, si bien la gran mayoría hacen formas leves, se está dando incremento de los chicos con internaciones graves. Un reporte de Garrahan pasó de 10 a 60 casos internados por COVID. En Rosario tenemos 12 chicos internados en cuadros delicados. A nivel de la masa de población es bajo. Ahora, hay más internados por COVID por la magnitud de esta ola, y en niños también se está dando, por lo cual es clave, es muy importante, sobre todo para los padres que tienen alguna duda. Revisamos documentos de todo el mundo, del país, de las provincias, vacunas en niños, no estamos viendo ninguna problemática, no estamos viendo ningún efecto adverso importante. Y usted me puede decir, sí, la AstraZeneca en algún caso produjo trombosis, sí, a mí me dolió mucho en la cabeza. Los anticonceptivos en una mujer cada tanto producen trombosis, y esto es algo uh-huh. que no lo digo yo. Toda sí. medicación en una muy baja proporción de la población, pero es mucho más alto el beneficio que la posible contraindicación, un efecto adverso. Que en las vacunas se está demostrando cada vez más, y ya se viene demostrando, son leves en el 98% de los casos y desaparecen en 24-48 horas. Gracias, doctor. Súper, súper concreto. Excelente explicación, me dicen muchos mensajes que me llegan, Matías. Así que, bueno, todo lo mejor para este 2022, que aprendamos que la vacuna nos salva. La vacuna es gratuita, nos salva. Solamente que tenemos que hacer, decir sí, poner el brazo, y también felicitar a todo el personal sanitario que hace 2 años que vienen trabajando de manera incansable y que lo siguen haciendo. No, gracias a vos, Marina, por siempre ser tan atenta. Refuerzo tu comentario del personal sanitario, que está realmente en su momento fue más en la unidad hospitalaria, este momento en el testeo, en el seguimiento. Pedirle a la población que cumplamos los criterios, que si son 5 días de aislamiento con contacto, que los cumplamos, que evitamos. ¿Hay que avisar cuando uno termine el aislamiento o no hace falta? No hace falta. Hoy ya Bien. Pasó por la masividad de los casos a manejar directamente el caso positivo, como los contactos por sí. medio cabecera. Si bien el municipio hace un aviso inicial
y recomendaciones, pero parece muy importante también que la gente por viajes, porque tiene que juntarse, que quiere testearse, lamentablemente se tienen que priorizar los sintomáticos. Exacto. Y el resto de la población, si no tiene síntomas y tuvo una situación muy casual y demás, aguardar los días necesarios para testearse. Bien. Hoy de paso va a haber un testeo a las 17 horas. De 17 a 19 en Plaza Libertad, frente al Colegio San José, en la parte del estacionamiento, solamente las personas que tienen síntomas. Así es. Gracias. Gracias. Y a cuidarnos entre todos. Gracias, Matías. Hasta cualquier momento. Un placer, como siempre.